Bessie Wallis Warfield no tenía certificado de nacimiento, ni había un anuncio de prensa de su llegada al mundo, aunque probablemente tuvo lugar el 19 de junio de 1896, en una casita de campo de Blue Ridge Summit, en Pensilvania, donde la familia solía ir a veranear, pero nació allí por pura casualidad. El parto se presentó siete semanas antes de tiempo. Y estaban allí porque el delicado estado de salud del padre, enfermo de tuberculosis, les había hecho huir del calor de Baltimore, la ciudad natal de él, y donde estaba la casa familiar en la que tenían previsto que naciera la niña. Era hija de Ticle Wallis-Worfield y de Alice Montague, que no estaban casados. En una familia anglicana, un nacimiento fuera del vínculo matrimonial se consideraba un desastre significaba una potencial deshonra, la ruina social y la posibilidad de expulsión, y ni los Warfield ni los Montague querían arriesgarse a un escándalo así. Al ver al bebé, el doctor Allen dijo, Está bien, déjala llorar, le vendrá bien. Pero nunca dijo, y se pasó gran parte de su vida negando haberlo dicho. Esta niña es digna de un rey. Tanto los Warfield como los Montague contaban entre sus notables antepasados con importantes políticos, militares y jueces. La familia, muy arraigada en Baltimore, gozaba de consideración social. El nacimiento de la niña no solo fue el primer adventimiento de la casa de los Warfield o los Montague, que no apareció reflejado en prensa, llevando todo con la mayor discreción posible para evitar el escándalo, sino que tampoco fue bautizada. Llegaba al mundo en el más completo anonimato y siendo considerada fruto del pecado. Finalmente, diecisiete meses después de su nacimiento, sus padres pudieron por fin casarse. Por supuesto, no pudo ser por la iglesia y no podía ser oficiada por autoridad municipal alguna, ni realizarse una ceremonia en el hogar de una familia u otra. La solución acabó siendo celebrar la ceremonia en la sala de estar de la casa del párroco anglicano, el reverendo Ernest Smith, que dejó de lado sus escrúpulos a fin de llevar a cabo tan desagradable tarea. Poco tiempo después, regresaron a Baltimore porque la salud de Tickle se agravó y por ello la familia se instaló en la casa de la madre de él, quien falleció seis meses después. Justo antes de fallecer, pidió ver una fotografía de Wallis, ya que no se le permitía tocar ni besar a su hija. Tenía 27 años y dejó a su viuda y a la pequeña en una difícil situación económica. Por ello, la abuela paterna de Wallis permitió que ambas se quedaran en su gran casa de East Preston Street. Wallis era una niña extrovertida, traviesa y optimista. Alice la adoraba. La fotografiaba cada semana según iba creciendo, con lo que para 1900 en la habitación de la abuela, había más de 300 fotos de la pequeña, pero en la casa vivía también el único hijo soltero de la familia, Solomon, al que llamaban el tío Sol, un hombre influyente y de buena posición que nunca dejaba de recordarle a Alice que vivían gracias a su caridad, pero al mismo tiempo le dedicaba miradas lascivas a su joven cuñada. Además de ser consejero y amigo personal del presidente de los Estados Unidos, Groff Cleveland, la situación se volvió tan insostenible que la viuda decidió salir de la casa e instalarse con su hija en el hotel residencial Brixton. Y a pesar de que esto no fue del agrado de Solomon, él decidió asignarle una pensión y se comprometió a pagar los estudios de Wallis. La escasa asignación que recibía del tío Sol no cubría las facturas del hotel. Así que Alice tuvo que ponerse a trabajar en una organización caritativa. En la que se ocupaba de arreglar ropa infantil, recibiendo a cambio unos pequeños honorarios. En 1902, Bessie, la hermana de Alice, llegó al rescate. Bessie era cálida, dulce y regordeta y se había quedado viuda al morir el año anterior su marido de forma repentina, como empezó a sentirse sola en su gran casa de ladrillo, situada en el número 9 de West Chase Street. Y adoraba a Alice y a Wallis, les hizo un acogedor hueco en su casa. Ese mismo año, Wallis comenzó a asistir al jardín de infancia de la señorita Ada O'Donnell, ubicado en el número 2812 de Elliott Street. Allí empezó a emerger el carácter de la niña. Estaba decidida a ser la primera en todo. Una compañera de clase la recordó años después en esta etapa. Armaba más barullo que un grupo de monos. Madre mía, era brillante, más que ninguno de nosotros. Se propuso ser la mejor de la clase y lo consiguió. Era pobre, eso sí. A ella le encantaba el campo. Se quedaba en nuestras fincas, Robinswood y Noulevot, que aún siguen en pie, y se lo pasaba muy bien con nosotros, que éramos once niños. Le encantaba jugar a las tabas y por la noche se emocionaba con las luciérnagas. En 1908, madre e hija se mudaron a un apartamento bastante espacioso, donde la joven viuda se dedicó a alquilar habitaciones a los estudiantes, algo denigrante a los ojos de la buena sociedad de Baltimore, que no les daba para grandes comodidades. Uno de los inquilinos recordó años más tarde que Wally siempre estaba trajinando en la cocina, preocupándose por los fogones y platos solía llevar su cabello negro peinado hacia atrás en elaboradas trenzas wallis siempre recordaría aquellos meses en los que pudo vivir a solas con su madre una mujer siempre risueña y vital como los más felices de su vida a los diez años wallis empezó a asistir a la elegante escuela femenina de arendol cerca de sus abuelos maternos cuando los otros alumnos se reían de ella porque su madre alojaba inquilinos ella les pateaba con sus pesadas botas. Wallis desacataba la autoridad de la directora del centro, ganándose al mismo tiempo la reputación de impertinente y de altiva. También decía tacos para estupefacción de sus profesores. Aunque recibió bofetadas tanto en el colegio como en casa, Wallis siguió siendo orgullosa, cabezota e incorregible. Se esforzaba muchísimo en todo: desde el baloncesto a la costura o las clases de historia. No era considerada demasiado guapa. Ella lo sabía. Era propensa a dolores de cabeza y desmayos de lo más teatrales cuando la atención se apartaba de ella. Era popular gracias a su entusiasmo, vitalidad y encanto. Wally se puso furiosa en 1907 cuando después de 11 años de viudedad, su madre se buscó un amante con el que se casó. El 20 de junio de 1908 contrajo matrimonio con John Freeman Racine. Este hombre de 37 años era un desastre. No había estado casado nunca y era el peor candidato a marido posible. Alto, de cara redonda y muy corpulento, al que le gustaba estar todo el día tumbado en la cama leyendo tebeos y bebiendo. Su excesivo amor por la botella. Ya le había ocasionado dolencias renales y hepáticas, pero había sido generoso con Wallis y Alice al ofrecerle a esta, que aún cargaba con el estigma de su primer matrimonio, la oportunidad de disponer de un hogar adecuado y un padre para su hija. Wallis, que ya tenía fama de rebelde y obstinada, había declarado su intención de boicotear la boda de su madre, hasta que la tía Bessie la convenció para que asistiera. A los dieciséis años, Wallis era una muchacha que llamaba la atención por su extraña belleza. Tenía un porte altivo, un rostro anguloso, la barbilla prominente, la frente ancha, y unos magníficos ojos azules que suavizaban su aspecto duro y severo. Resultaba inquietante y algo misteriosa. Parecía un muchacho con el cabello corto, los hombros cuadrados, poco pecho y extremadamente delgada. En 1911, Wallis ingresó en un exclusivo internado de señoritas, Oldfield School. Su tío Solomon tuvo que rascarse el bolsillo para enviarla allí. En esta escuela, la más cara de todo el estado de Maryland, las muchachas de la buena sociedad pasaban sus días leyendo pasajes de la Biblia, recitando oraciones, aprendiendo a coser, a cocinar y a dibujar, aunque también habían momentos más llevaderos. Excursiones, representaciones teatrales, graduaciones, fiestas para recaudar fondos, bailes y puestas de largo. En abril de 1913, el padrastro de Wallis murió a causa del alcoholismo. Su madre, viuda por segunda vez, regresaría a vivir a Baltimore. En 1914, Wallis dejó Oldfields. Tenía 18 años y era el momento perfecto para ser presentada en sociedad, y por supuesto, para ir buscándole un marido que fuese atractivo y rico. El cotillón de los solteros era la cima. La entrada en este baile le aseguraba a una chica un lugar en la alta sociedad. De entre 500, tan solo se invitaba a 49 jovencitas al evento, que tradicionalmente se celebraba en el Teatro Lírico cada primer jueves de diciembre. Por supuesto, Wallis estuvo entre las elegidas. La joven lució en el gran baile un magnífico vestido de satén blanco, copiado del famoso diseñador Ward. En noviembre de 1915, el destino de Wallis daría un giro inesperado. Una de sus primas, Corinne, felizmente casada con el capitán de corbeta Henry Masten y madre de tres hijos, la invitó a que la visitara. En el soleado estado de Florida en el que residía, acabo de conocer al aviador más fascinante del mundo. Así anunció Wallis en una carta a su madre el encuentro con el hombre que se convertiría en su marido, Hill Winfield Spencer, al que todos llamaban Win. Se conocieron en la casa de Corin, en una comida ofrecida por el marido de su prima, a otros compañeros de la base. Desde el primer momento. Wally se sintió muy atraída por el piloto ocho años mayor que ella, de cabello castaño y ojos penetrantes, atrevidos y arrogantes. Su prominente nariz y su ancha mandíbula le otorgaban un gran atractivo. Su expresión era orgullosa, desafiante, fiera. Tenía el cuerpo bronceado, ágil y musculoso, y un porte erguido y confiado aquel era el prototipo de hombre que a ella siempre le había gustado. ¿De repente Wallis lo quiso saber todo sobre la aviación? Él, al igual que Wallis, procedía de una familia originaria de Estados Unidos, cuyos antepasados arribaron a costas norteamericanas en el siglo XVII. Spencer, con fama de vividor y mujeriego, era la oveja negra de la familia. Además, según un cantante apodado Carus, en secreto le atraían tanto mujeres como hombres, algo que de haberse descubierto habría provocado su expulsión, detalles que precisamente su enamorada ignoraba. Tras el almuerzo se acercó a ella y cuando se quedaron solos la invitó a salir a cenar la noche siguiente. Wally se alegraba de escaparse con Wynn siempre que fuera posible sin carabina y disfrutar de encuentros románticos de los que no se sentía culpable. La atracción fue mutua y la pasión que surgió entre ellos fue lo bastante intensa como para que decidieran casarse lo antes posible. Aunque la familia Warfield no veía con buenos ojos este matrimonio, Wallis no dio su brazo a torcer, disponía de un argumento convincente. La familia de Wynne era rica y socialmente relevante, Will le podía garantizar un futuro. Este le compró a Wallis un anillo de compromiso de diamantes y el anuncio de sus intenciones apareció en la prensa de Baltimore el 25 de septiembre de 1916, convenció a su tío Solomon para que la ayudara con los gastos, y este proporcionó tanto la dote como el ajuar, y encargó su traje de boda a una lujosa tienda de Baltimore. El vestido con mangas acampanadas era de terciopelo blanco, que se abría en la cintura, dejando ver una atrevida en agua vaporosa de encaje de Bruselas. La misma que había llevado su abuela Anna Warfield el día de su boda. Wally se pondría una diadema de flores naranjas y un velo de tul rematado en encaje, también un corpiño con un bordado de perlitas cultivadas. Will le regaló un broche de diamantes para su prendedor de orquídeas y azucenas del valle, y ella portaría un ramo grande del mismo tipo de flores. El 8 de noviembre de 1916, la pareja contraía matrimonio en la iglesia de Cristo de Baltimore. El precioso edificio estaba iluminado siguiendo las instrucciones de Wallis, con velas de cera de abeja. Ella no quería que hubiera nada barato. Las velas encendidas, las azucenas, el enramado de crisantemos y rosas blancas creaban un ambiente atractivo en el momento en el que Wallis entró, a los acordes del órgano, agarrada del brazo del tío Sol. Era la boda elegante y romántica que Wallis había soñado y que su madre no pudo tener. Tras la breve luna de miel por Washington y las montañas de Virginia Occidental, los recién casados regresaron a Pensacola, donde Wallis descubrió muy pronto que su intrépido aviador era alcohólico, además de un hombre violento y extremadamente celoso, que en ocasiones llegó a atar a Wallis a la cama cuando se ausentaba. Y en una ocasión, incluso llegó a encerrarla todo el día en el cuarto de baño. Él descargaba en Wallis toda su rabia y frustración. El que, en cambio, si era infiel, era él. Las aventuras extraconyugales de Win Spencer eran conocidas por todos. Wallis odiaba la bebida. La angustia de saber que su esposo podía pilotar ebrio y no regresar a casa con vida fue solo el comienzo de un largo calvario. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Wynn solicitó inmediatamente el servicio activo en Francia. A Wallis le supuso una conmoción que quisiera separarse de ella, pero él tenía un ferviente deseo de entrar en combate. Pero le fue denegado el permiso para ir al extranjero, probablemente por su currículum alcohólico. La Marina quería que su imagen en Europa fuera intachable. Wynne estaba furioso y pagó su enfado con Wallis. El 7 de abril de 1920, el príncipe de Gales, el soltero más codiciado de Europa, se detuvo en San Diego, donde estaba destinado ahora Wynne como el primer oficial al mando de la estación aérea naval de allí. El príncipe Edward iba acompañado de su primo Luis Mountbatten. Aunque los Spencer no fueron invitados a los banquetes ofrecidos por las autoridades de San Diego, al heredero británico sí asistieron a un baile ofrecido por el alcalde de la ciudad en el Hotel Coronado. Wallis alcanzó a ver al príncipe de lejos. Este había sido su ídolo de adolescente. Muchas chicas estaban enamoradas de él y tenía fama de mujeriego. Iba vestido con su uniforme blanco de la Marina Real dando la mano a los invitados. A pesar de ser su primer encuentro, este fue muy olvidable. Tras vivir una temporada en California, los Spencer se trasladaron a Washington, donde residía la madre de Wallis y la querida tía Bessie. Sintiéndose amparada por la proximidad de su familia, Wallis, cuya convivencia con su esposo ya era insoportable, pensó seriamente en el divorcio. Su familia se escandalizó e intentaron convencerla de que se echara atrás en su decisión. La iglesia anglicana no toleraría algo así, pero Wallis estaba decidida. Fue a ver a su tío Sol, quien le gritó No permitiré que nos haga sufrir una desgracia así. Después se calmó un poco y le pidió a Wallis que lo intentara de nuevo con su esposo, pero aquella situación era insostenible. La única salida posible para Wallis era la separación. En el otoño de 1921, Wallis y Wynne rompieron su relación, al menos de momento. Wallis se fue a vivir a la casa de su madre. Acababa de poner fin a años de angustia y malos tratos, que marcarían su carácter, comenzando a disfrutar plenamente de su separación. A sus 25 años, era una mujer elegante, coqueta y atrevida. Que sabía cómo seducir a los hombres. En esta época, tuvo varios amantes, entre ellos el primer secretario de la Embajada Argentina, Felipe Spill, del que Wallis se enamoró perdidamente, hasta que la dejó en 1923, cuando él se enamoró de otra mujer. Herida en su orgullo, Wallis le montó a su amante una inolvidable escena, arañándole la cara delante de todo el mundo. Después Wallis abandonó Washington, y pasó cinco meses en París para olvidar su fracaso sentimental. Después, su aún esposo Wynne Spencer empezó a enviarle cartas donde le rogaba que olvidara el pasado, y la animaba a reunirse con él en China, donde ahora estaba destinado. Wallis, de nuevo sola y sin dinero suficiente para divorciarse, decidió intentar una vez más salvar su matrimonio, aunque se cree que pudo haber cedido por motivos de espionaje. Siendo entrenada y enviada allí por el servicio de información del Ministerio de la Marina para llevar documentos secretos a ese país, Wallis partió del muelle de Brooklyn el 17 de julio en el Shomon, un barco de la Armada estadounidense que transportaba a sus tropas destinadas en Filipinas. Tras hacer escala en Hawái y en Manila, llegó a Hong Kong donde la esperaba su esposo. La reconciliación fue un fracaso. Esto mismo escribiría Wallis en sus memorias, acerca de lo ocurrido en Hong Kong. En realidad, y según apuntan sus biógrafos, fue Wynne Spencer quien la abandonó para irse a vivir con una joven y atractiva pintora, que gozaba de una gran popularidad en la colonia inglesa. Al quedarse sola, el 21 de noviembre, Wallis partió en un barco rumbo a Shanghái. A pesar de que la ciudad estaba sumida en una guerra civil, pudo disfrutar del ambiente mundano en el que se movían los occidentales. Asistió a bailes, carreras de caballos, fiestas, donde tampoco le faltaron amantes. El más sonado fue Galeacho Chiano, más tarde yerno de Benito Mussolini, de quien se dice se quedó embarazada y abortó para evitar el escándalo. También algunos biógrafos aseguran que el médico al cual acudió no era un verdadero profesional con lo que el aborto que le practicó le dejó graves secuelas. Básicamente la dejó estéril para el resto de su vida. Aunque después, Eda Mussolini siempre negó este rumor, lo cierto es que en junio de 1925, Wallis y su marido abandonaron Pekín de forma precipitada y regresaron a Estados Unidos. El 8 de septiembre llegaron a Seattle, y Wallis fue inmediatamente hospitalizada, aunque nunca se ha sabido cuál fue realmente el motivo. El matrimonio se separó definitivamente. Ambos estaban de acuerdo en que querían ser libres, y quedaron como amigos. Mientras Wallis esperaba formalizar su divorcio, se enteró de que su tío Sol había muerto de un ataque al corazón. Dado que no tenía descendencia directa y que Wallis era su sobrina favorita, todos dieron por sentado que gran parte de la fortuna acabaría en sus manos. Pero no fue así. El tío solo había quedado tan horrorizado con el tema del divorcio de su sobrina que no le dejó prácticamente nada y dejó por escrito que legaran su dinero a un establecimiento para mujeres indigentes. Durante la Navidad de 1926, Wallis respondió a una invitación de su antigua amiga Mary Raffray y su marido Jax, quienes le ofrecían alojarse con ellos en su casa de Washington Square, Nueva York. Fue allí cuando conoció a un hombre que la impresionó mucho. De nombre Aldridge Simpson, un ejecutivo naviero inglés estadounidense de 29 años, con excelentes relaciones sociales y económicas. Hablaba con un acento británico impostado. Tenía bigote, el cabello castaño, unos ojos azul intenso afables, las mejillas sonrosadas y la mandíbula cuadrada. Era de complexión robusta. Caminaba con aire arrogante y seguro de sí mismo. Simpson tenía unos modales refinados y sofisticados. Daba la sensación de haber gozado de una buena educación y de ser inteligente. Parecía poseer un carácter equilibrado. El único problema era que estaba casado con Dorotea Parsons-Decher, hija y nieta de los reconocidos jueces del Tribunal Supremo de Massachusetts, con la que además compartía una hija, Audrey. Wallis y él tenían mucho en común. Los buenos libros, aunque él era mejor lector que ella, a ambos les gustaba coleccionar figuritas y adornos, y los dos tenían grandes conocimientos acerca de la plata y la porcelana. Ernest era un experto en muchos campos, entre los que se incluía la pintura, la poesía y la música. Pero era judío, aunque nadie lo supo jamás. Tampoco Wallis. Ya que había cambiado su apellido original para evitar el antisemitismo. Pero él también tenía otros alicientes. Parecía disponer de seguridad económica. Conducía un par de turismos caros. Lo malo es que era fumador, lo que Wallis odiaba. A pesar de todo, con toda su osadía, se embarcó en una relación con Ernest. Este llevaba a Wallis a museos, galerías, librerías y bibliotecas. Y ella aprendía todo lo que él le enseñaba. Pero Ernest se negaba a plantearse el divorcio. Estaba la niña, por lo que ella decidió dejarlo. Pero en diciembre de 1927, el juez aprobó el divorcio en Warrenton de Wallis y Wynne. Ahora siendo libre, volvió a acordarse de Ernest e intentó volver con él. La esposa de él se enteró de esto mientras se encontraba ingresada en el Hospital Americano de París, y comenzó desde allí los trámites de divorcio. Años más tarde, Dorotea se permitió confesarle al autor Cleveland Neymory. Wallis era muy inteligente. Me robó el marido mientras yo estaba enferma. Una vez que se había concedido el divorcio, él era libre. Ella no tenía dinero. Él se abría paso en los círculos financieros británicos. Puede que Wallis y Ernest no se enamoraran profundamente. Pero ambos se casaron el 21 de julio de 1928, en la oficina de registro de Chelsea, Londres. Por parte de Wallis, nadie de su familia, ni siquiera sus amigos más cercanos, acudieron al enlace porque no aprobaron este matrimonio. Desde entonces, ella adoptó el apellido de su esposo, por el que pasó a la historia. Al contrario que la boda, la luna de miel por Francia y España, sí fue muy lujosa. Después de su gira por Europa, los Simpsons se instalaron en Londres, en un elegante apartamento en el número 5 de Bryanstone Court, en George Street, con un amplio salón comedor, luminosas habitaciones y varios cuartos para el servicio doméstico compuesto por cinco personas. Era la primera vez en su vida que Wallis disfrutaba de una buena situación económica, y se podía permitir lujos hasta entonces impensables para ella. Acostumbrada a vivir de manera informal en Estados Unidos, a Wallis no le resultó fácil adaptarse a la estricta etiqueta imperante en la alta sociedad inglesa. Sin embargo, con el paso de los meses, la señora Simpson se convertiría en una de las grandes anfitrionas londinenses y organizaría en su casa elegantes y divertidas veladas que se harían célebres en la ciudad. La vida de Wallis transcurría muy lentamente. Ernest era un hombre lascivo que se insinuaba continuamente a las mujeres en las fiestas. Ella lo aceptaba. En esta época, la única sombra de su vida era la enfermedad de su infeliz madre, quien, como escribió la tía Bessie, de repente y con cincuenta y tantos años ya era una anciana. A principios de 1929, Wallis y Ernest zarparon hacia Estados Unidos en el Mauretania para visitarla. Esta falleció el 2 de noviembre de ese año sin un centavo, mientras las inversiones de Wallis se esfumaron en la crisis del crack del 29. Por suerte, la compañía de su esposo siguió comprando y vendiendo navíos, con un buen beneficio en Alemania, Italia y los países escandinavos. Uno de los invitados más frecuentes del matrimonio era Benjamin Benizó, un viejo amigo de Wallis de la época de San Diego y primer secretario de la Embajada Americana. Resultó que este amigo era el marido de Connie, una de las hermanas de Telma Farnes, quien desde 1929 era la amante de Edward, el príncipe de Gales, y por tanto, heredero al trono británico, por quien suspiraban millones de jóvenes. Su familia y amigos cercanos llamaban al príncipe siempre por su último nombre, David. El 10 de enero de 1931, los Simpson fueron invitados un fin de semana a casa del matrimonio Farnes, en Melton Mowbray, condado de Leicester, para participar en una cacería del zorro. También irían el príncipe de Gales y su hermano menor, George. La invitación les llegó a los Simpson cuando otra pareja se enfermó y no pudieron asistir, así que Wallis y su esposo asistieron en su lugar. Wallis estaba nerviosa ante la posibilidad de conocer al príncipe de Gales, y se pasó el día en la peluquería. Pero cuando llegó a la estación de Saint Pancras para tomar el tren hacia la finca, empezó a encontrarse realmente mal. Tenía un resfriado horrible como recordarían sus memorias. Mi cabeza estaba congestionada, me dolía todo el cuerpo y mi voz era rasgada. Recordaba también que era un día húmedo, y había mucha niebla. Por el camino fue practicando para reverenciar a los príncipes. Sin saber cuándo llegarían, esperó en el salón con Ernest y Benjamin. Finalmente a las siete y media, Wallis escuchó el ruido de un automóvil en el patio, y apareció Thelma, acompañada por el príncipe de Gales y su hermano menor. Los invitados se pusieron de pie, y Wallis realizó con éxito una reverencia al príncipe de Gales, y la siguió con otra a su hermano. Era la primera vez que Wallis veía al príncipe de Gales de cerca. Aquel personaje de los noticiarios, periódicos y revistas que tenía una popularidad similar a la de una estrella de Hollywood, se encontraba en ese instante diciéndole Buenas noches, y dándole la mano. A Wallis le gustó desde el primer momento, como ya le había gustado platónicamente desde jovencita. Le sorprendió lo juvenil que parecía para ser un hombre de treinta y siete años, era incluso más bajito de lo que parecía las fotografías. Daba la impresión de estar en forma, pero era delicado y esbelto. Tenía el cabello de un dorado brillante, y los ojos de un azul cansado, angustiado. Sus dientes eran blancos y uniformes, y los mostraba con frecuencia en una sonrisa contagiosa y socarrona, a la que muy poca gente se podía resistir. Wallis se sintió inmediatamente a gusto cuando los dos príncipes la interrogaron sobre su vida como estadounidense, y ella se sorprendió de lo naturales que parecían. Supuestamente él se dirigió a Wallis y le preguntó si como estadounidense que vivía en Inglaterra, echaba de menos la calefacción central. Lo siento, señor, pero me ha decepcionado, respondió ella. ¿De qué manera? preguntó él. A lo que de nuevo ella respondió. A cada estadounidense que llega a su país siempre se le hace la misma pregunta. Esperaba algo más original del príncipe de Gales. Aunque Telma, quien estaba delante, desmintió años más tarde que existiera tal conversación. No solo habría sido de mal gusto, sino de mala educación. En ese momento Wallis Simpson estaba tan nerviosa y tan impresionada como lo hubiera estado cualquier mujer al conocer por primera vez al príncipe de Gales. De cualquier forma, lo cierto es que ese fin de semana, ante la mirada complaciente de su esposo, Wallis causó una grata impresión en el príncipe. Ni se imaginaba entonces que ella misma haría tambalear los cimientos de la monarquía británica. Ella poseía varias condiciones que le atraían a él de las mujeres. Era alta, delgada, perspicaz, con carácter y estaba casada. Cierto que no era bella y tenía rasgos bastante masculinos, pero Wallis tenía el don de saber sacarse partido. De hecho, su legado estético fue tan poderoso que décadas después de su muerte todavía fascina al mundo. Después de despedirse del príncipe de Gales, el matrimonio Simpson regresó a Londres. El fin de semana había sido una aventura emocionante, una visión privilegiada de un mundo de riqueza poder y realeza. Después de que el príncipe de Gales regresara de una gira por Sudamérica, Thelma ofreció una fiesta en su honor en su casa e invitó a Wallis y Ernest. Mientras el príncipe se abría paso entre la multitud, se detuvo ante los Simpson y les dijo lo encantado que estaba de volver a verlos. Wallis comenzó entonces a cuidar deliberadamente su relación con Thelma, porque disfrutaba del torbellino social en el que ésta se movía, sin embargo, no parece probable que su relación con Thelma se cultivara expresamente con el propósito de entablar un vínculo más estrecho con el príncipe de Gales. Edward pudo fijarse más atentamente en Wallis en junio de 1931, cuando fue presentada en la corte ante el rey Jorge y la reina Mary, los padres del príncipe, quien recordó años después. Cuando llegó su turno de hacer la reverencia, Primero a mi padre y luego a mi madre. Me llamó la atención su porte y la dignidad natural de sus movimientos. Tras la presentación, Telma invitó a unos amigos, entre ellos los Simpson, a tomar champagne en su casa. El príncipe apareció por sorpresa en el cóctel y felicitó a Wallis por el elegante vestido de gala, con tocado de plumas de avestruz. A las tres de la madrugada. Wallis y su esposo abandonaron la residencia de los Barnes. El príncipe de Gales se ofreció a llevarlos en su coche. Pasaron algunos meses antes de volverse a ver. Mientras, Ernest comenzaba a tener dificultades financieras, debido a que vivían por encima de sus posibilidades, y por este motivo, tuvieron que despedir al personal. Esto afectó a la salud de Wallis. Sufrió de terribles ulceras de estómago que la dejaron gravemente enferma e incapaz de levantarse de la cama durante varios días. En medio de esta lucha, desarrolló fiebre alta y dolor de garganta. Los médicos diagnosticaron inflamación de las amígdalas, y Wallis tuvo que ingresar en el hospital para que se las extrajeran. En 1932, ella y Ernest, de repente, y de forma bastante inesperada, recibieron una invitación. Para pasar el fin de semana con el príncipe de Gales en Fort Belpedere, su lugar favorito y su residencia. El matrimonio aceptó encantado. Ernest pensó que se convertiría en lord si permitía que su esposa fuera la amante del príncipe. Cuando llegaron, a Wallis le pareció que era la casa más hermosa que había visitado, aunque un poco extraño que el príncipe completamente moderno eligiera vivir en un lugar tan claramente antiguo. A estas alturas, a Edward le resultaba difícil ocultar la admiración que sentía por la señora Simpson. Al príncipe, Wallis le resultaba una mujer fascinante, cultivada y muy bien informada sobre política y asuntos sociales. Pero, tal como reconocía el propio Edward, lo que más le gustaba de ella era su sinceridad, algo a lo que él no estaba acostumbrado. Su conversación era hábil y divertida. Pero lo que yo admiraba más en ella era su sinceridad. Si no estaba de acuerdo con algún extremo puesto a discusión, siempre exponía sus opiniones con energía y vivacidad. Esa cualidad me encantaba. Un hombre en mi situación rara vez hallaba ese rasgo en otras personas. Al principio se trataba de una simple amistad. Pero cuando Telma Farnes tuvo que viajar a California, porque su hermana Gloria estaba envuelta en una desagradable batalla legal por la custodia de su único hijo, le pidió a Wallis el día de antes de almorzar en el Ritz. En sus memorias, Wallis recordó que mientras tomaban un café, Telma comentó casualmente, Me temo que el príncipe se va a sentir muy solo. Wallis, ¿no quieres cuidar de él? Ella estuvo de acuerdo. Y el 25 de enero Thelma zarpó para América. Durante las semanas siguientes, el príncipe y el matrimonio Simpson estarían en contacto. El 30 de enero, el príncipe los invitó a ambos a una fiesta que estaba dando en el Hotel Dorchester, velada que marcó un punto de inflexión en la relación entre él y Wallis. Edward empezó a visitar al matrimonio en su apartamento, con una frecuencia cada vez mayor acudiendo sin previo aviso para tomar un cóctel y de vez en cuando para quedarse a cenar Telma regresó a Londres el 22 de marzo en el barco de regreso había tonteado con el sultán Aga Khan III la revista Tadler publicó el chisme y parece ser que ese fue uno de los detonantes del enfriamiento de la pasión de Edward por ella Telma le dijo a Wallis que el príncipe la estaba evitando no contestaba sus llamadas y que no tenía idea de lo que le había hecho. Sin embargo, no tardó en enterarse de los chismes que circulaban acerca de su amiga y su amante, y pronto entendió que había sido suplantada por Wallis, y no se equivocaba. Wallis también fue testigo de la eliminación de otra rival, la heredera angloestadounidense de textiles, Freda Dudley Ward, cuya relación con el príncipe de Gales había durado unos 16 años. Wally sabía que no era hermosa. No entendía qué había visto el príncipe en ella. Quizás fue su procedencia estadounidense, su espíritu independiente, o su sentido del humor. Entonces, también se dio cuenta de que él era un hombre de gran paradoja. El soltero más famoso del mundo, también era un hombre muy solitario y ella había sido una de las pocas personas a su alrededor que había expresado algún interés en sus deberes reales, y aunque esto le resultaba fascinante, ella era franca y natural con él. Rara vez se había cruzado con una mujer tan independiente. Aparte, el tipo de atención y afecto con el que ella derramaba al príncipe encajaba exactamente con lo que él quería. Pronto, los rumores de una posible relación entre ambos llegaron también a oídos de la familia real, pero cuando le preguntaron, el príncipe Edward lo negó ante sus padres, a pesar de que su personal llegó a verlos juntos en la cama, y encontraron en las sábanas pruebas de que se habían acostado. Aun así, Wally siempre se cuidaba de prestar atención a su esposo, para que no se sintiera despreciado de alguna manera. Cuando su tía Bessie le advirtió que se estaba adentrando en un terreno peligroso, Wallis estuvo de acuerdo y dijo que estaba dispuesta a renunciar al príncipe si Ernest se oponía de alguna manera. Para 1934, Edward ya estaba perdida e irremediablemente enamorado de Wallis Simpson. Ese mismo año, los amantes realizaron un crucero en el yate privado Rosaura. Algo cambió durante este viaje en Wallis. Quizás fue durante estas noches, frente a las costas españolas, que cruzamos la línea que marca la frontera indefinible entre la amistad y el amor. Escribió Wallis más tarde. Recordó que desde entonces empezó a albergar fuertes sentimientos por el príncipe, quien cada vez era más dependiente de ella, y la colmaba de joyas y regalos, pero de algún modo se las arregló para convencerse a sí misma de que era un enamoramiento pasajero, igual que esta aventura. Ernest era su marido. Ella se preocupaba por él y no tenía la intención de perderlo, quien por su parte no expresó ninguna objeción a su continua amistad con el príncipe, aunque claro está que no podía estar demasiado feliz con la creciente percepción pública de que era un cornudo. A Ernest realmente le agradaba el príncipe Edward. Además, no era contrario a la aura de importancia y prestigio que lo rodeaba a él y a su esposa, en una posición privilegiada. Intentaré ser lo suficientemente inteligente para mantenerlos a los dos, le escribió Wallis a su tía. La verdadera medida de su nuevo estatus llegó en noviembre, cuando recibieron una invitación a la boda del hermano del príncipe de Gales, el príncipe Jorge, duque de Kent. Obviamente la reina se opuso a que los Simpson estuvieran presentes, principalmente por su historia marital, ya que los divorciados generalmente... Eran excluidos de la corte, pero tras una discusión, Edward logró convencerles. Días antes, se celebró un baile en honor de este solemne acontecimiento. Edward buscó a Wallis. Luego la llevó donde estaban el rey y la reina. Quiero presentarles a una gran amiga, dijo. Wallis dio un paso adelante y se hundió en una profunda reverencia ante los soberanos, quienes tomaron su mano. Parecía increíble que yo, Wallis Warfield de Baltimore, pudiera ser parte de este mundo de encanto, escribió más tarde. Pero en 1935, su relación con el príncipe se aceleró al mismo tiempo que su matrimonio con Ernest comenzaba a desvanecerse. Ese mismo año, los amantes viajaron por Europa. La posición de Wallis como la nueva favorita del príncipe fue reconocida rápidamente por los miembros de la sociedad. Edward se había encariñado tanto con ella que la llamaba todos los días si no podía visitarla en persona. Pero de pronto Ernest comenzó a sentir celos y a evitar cada vez más al príncipe Edward. Se refería a él con cierta amargura como Peter Pan. Se volvió retraído y silencioso y pasó más y más tiempo en su oficina. Con fama de inmaduro y caprichoso, eran muchos los que lamentaban que el heredero tuviera un carácter débil y algo infantil. Su disoluta vida de soltero le causó más de un enfrentamiento con su padre, quien dudaba que su primogénito pudiera algún día llevar con honor y responsabilidad la corona. Cuando yo esté muerto, el chico durará como mucho doce meses, dijo Jorge V antes de morir. El tiempo demostraría que no iba demasiado desencaminado. El 16 de enero de 1936, el príncipe de Gales recibió la noticia de su madre, la reina Mary, de que su padre no estaba muy bien de salud. Voló a Sandringham el día siguiente y pocos días después, el 20 de enero, murió el rey Jorge, por lo que su hijo, el príncipe Edward, subió al trono como Eduardo VIII nunca llegaría a ser coronado. El rey recién nombrado llamó a Wallis poco después para darle la noticia y pedirle que estuviera en la proclamación, que tuvo lugar en el convento del Palacio de St. James al día siguiente. Ese día el nuevo rey rompió el protocolo. Él y Wallis estaban juntos en la ventana. Las cámaras de los noticiarios mostraron sus rostros fijos, mostrándolos alrededor del mundo. Fue un tremendo escándalo porque ella seguía casada. Quien pensaba que a partir de ahora su relación con David, como siempre le llamaba, iba a cambiar, temía que iba a perderle, pero él se acercó a ella y le dijo, Nunca nada podrá cambiar lo que siento por ti. Al invitar a Wallis a la ceremonia de su proclamación, el nuevo monarca se mostraba dispuesto a imponer su voluntad política, algo que le crearía un buen número de enemigos. El primer ministro, Stanley Baldwin, sentía muy pocas simpatías hacia el joven rey, que nunca ocultó su admiración por el fascismo y la Alemania nazi. En la corte se veía la influencia de Wallis, quien había sido amante de importantes personajes de la Italia fascista, tras las simpatías de Edward hacia los logros de Hitler, que había subido al poder en 1933. Cuando Baldwin ordenó investigar las actividades de la señora Simpson en China, se descubrió la amistad que entonces tenía con importantes cargos nazis, entre ellos Joachim von Ribbentrop, futuro ministro de Asuntos Exteriores alemán, quien al separarse le envió a Wallis diecisiete rosas rojas, al parecer el número de veces que se habían acostado juntos. El rey Eduardo VIII, sobrino del Kaiser Guillermo II, nunca ocultó su admiración hacia el pueblo alemán. Por sus venas corría sangre alemana. Y el origen de la familia real inglesa era germano. En julio de 1936, Ernest, el marido de Wallis, abandonó el hogar familiar y le dijo que iniciara los trámites de divorcio cuando lo considerase oportuno. Ernest tenía un amante, Mary Raffray. Era evidente que el rey tenía intención de casarse con su amante y él mismo se encargó de buscar un buen abogado para resolver lo antes posible los interminables trámites, a pesar de que el primer ministro, Stanley Baldwin, advirtió al rey de las consecuencias de su relación y lo instó a evitar el divorcio. El rey se negó, y el 27 de octubre de 1936, la señora Simpson obtuvo un decreto preliminar de divorcio, presumiblemente con la intención de casarse con el rey, lo que precipitó un gran escándalo, el cual fue en aumento. El asunto había alcanzado niveles de estado en Londres. Temblaban los cimientos de la monarquía, la iglesia, el parlamento y la sociedad civil. Una mujer divorciada dos veces, con sus ex maridos todavía vivos, extranjera y sin pasado aristocrático, era inadmisible en la familia real y en el país. Muchos británicos se mostraron reacios a aceptar a una estadounidense como reina. El informe sobre Golis que tenía en su poder el gobierno británico incluía no solo su colaboración con los alemanes, sino asuntos íntimos de su vida privada que se ocultaron al rey. En la época incluso se hablaba de la existencia de un informe, el expediente China, en el que se había hecho un recuento de sus brujerías en el país asiático, se habló de su supuesto embarazo, que visitaba casas de citas, y que en estos lugares se había hecho una experta en las artes amatorias, o si sufría el síndrome de inestabilidad a los andrógenos, es decir, que era hermafrodita. Cismes que se demostraron con los años no ser ciertos, sobre todo a tener en cuenta su cirugía por miomas uterinos en 1951. Durante este tiempo, Wallis recibió amenazas por carta, llamadas anónimas, hubo gente que se congregó frente a su piso de Londres para insultarla, o le lanzaban ladrillos por las ventanas. Empezó a temer por su vida. Con una parte de la prensa en contra de ella, Wallis huyó a Francia para evitar la presión mediática, pero tampoco allí encontró la calma. La prensa rodeaba día y noche la residencia. Wallis estaba tan desesperada que pensó sinceramente en emitir un comunicado diciendo que había dejado a David, para que así la dejaran en paz. Pero el rey se enteró de los planes de su amada. Y se adelantó con otro comunicado que iba a cambiar la historia de Inglaterra. Se cree que mientras esperaba el desenlace de la crisis dinástica y el rey pensaba seriamente en su abdicación, ella mantuvo una relación paralela con otro hombre, llamado Guy Marcus Tandel, un expiloto de la Fuerza Aérea Británica. Por supuesto, el rey no tuvo constancia de esto. El 16 de noviembre, Edward invitó al primer ministro al palacio y admitió que planeaba casarse con Simpson en cuanto se resolviera el tema de su divorcio. Más tarde se lo contó a su madre, la reina Mary, quien intentó convencerle para que renunciara a esa mujer, como la llamaban en la familia real, aunque a veces añadían algún adjetivo y se referían a ella como esa terrible o espantosa mujer. Nunca la llamaron por su nombre y ni la reina Mary ni luego la reina madre Isabel la aceptaron nunca. Edward le propuso matrimonio a Wallis con un anillo de esmeralda de 19 quilates de cartier. Este buscaba la forma de poder mantener el trono y casarse con su amante, y si no fuera posible, estaba dispuesto a abdicar, a pesar de que Wallis le suplicó que no lo hiciera, y aun teniendo a todo el mundo en contra de él, no pudo ser disuadido. Propuso un matrimonio morganático, donde él seguiría siendo el rey, aunque su esposa no sería reina. Deseaba someter su situación a la decisión del pueblo británico. Baldwin le respondió impasible que invocar al pueblo pasando por encima del gobierno era anticonstitucional. Se le acababa de cerrar la última puerta. Los primeros días de diciembre, el rey comió con Winston Churchill quien había estado de su parte hasta el último momento, y le confesó que no le quedaba otra opción que claudicar, al no haber encontrado una solución posible. El 10 de diciembre de 1936, Eduardo firmó debidamente los instrumentos de abdicación en Fort Belvedere. Al día siguiente, el Parlamento aprobó el instrumento de abdicación, y el reinado de 325 días de Eduardo VIII llegó a su fin. Aquella misma noche, Eduardo VIII dio una transmisión de radio en la que explicó los motivos de su abdicación, que no fueron bien acogidos por la mayoría de los británicos. Me ha resultado imposible llevar la pesada carga de la responsabilidad y cumplir con los deberes de rey como me gustaría, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Wallis escuchó las palabras de despedida del rey desde Villa Louvier, en la que se encontraba en Francia. Tras el discurso, tuvo tal arrebato de ira que estrelló varios jarrones contra las paredes. Se sentía enfurecida, porque aunque el gesto del rey demostraba lo mucho que la amaba, ella hubiera preferido seguir siendo su amante y disfrutando de la vida opípara que llevaban juntos en Inglaterra. Aunque el rey había eximido a Wallis de toda responsabilidad por su decisión, sería ella el centro de todos los ataques, la mayor enemiga del país y de la monarquía, la bruja americana. La decisión del monarca la condenaba de nuevo a la marginación social de la que toda su vida había intentado huir. Recordando aquellos días, escribió: Nunca soñé con ser reina, quiero recalcar tal cosa. Esa idea no encajaba con nada. Para mí, el punto de cambio fue ver mi retrato en las portadas de todos los periódicos. Me sentí profundamente lastimada y desesperada. Le dije que me alejaría de Inglaterra tanto como pudiera. Pero él me respondió que a donde quiera que yo fuera, él me seguiría. Muchos analistas creen que si Eduardo VIII hubiese jugado mejor sus cartas, hubiese aguantado pacientemente un par de años y se hubiese ganado el favor del público, al final habría salido victorioso y habría podido seguir en el trono y casarse morganáticamente con Wallis. Pero David era impulsivo y no quería esperar ni un segundo. Además, aunque había sido educado desde su nacimiento para ser rey, nunca pareció demasiado interesado en el asunto y no creía en las monarquías tradicionales, una de las razones de las continuas disputas con su padre. Su relación siempre fue distante y problemática. Sin embargo, era el niño mimado de su madre. El 12 de diciembre, su hermano menor, el duque de York, padre de la actual reina Isabel II, fue proclamado rey Jorge VI. Ese día, en la reunión de adhesión del Consejo Privado del Reino Unido, el nuevo rey anunció que iba a convertir a su hermano en Su Alteza Real, el Duque de Windsor, aunque los documentos formales no se firmaron hasta tres meses más tarde. En ese momento, Edward ya se había ido a Austria, donde vivía con unos amigos. Aunque hablaban a diario por teléfono, todavía no podía reunirse con su amada. Porque las leyes sobre el divorcio exigían a la pareja que permaneciera separada hasta que el divorcio de ella fuera definitivo, lo que se hizo efectivo el 3 de mayo de 1937. Entonces su nombre cambió legalmente a Wallis Warfield, el que tenía de soltera. La pareja se reunió en el Castillo de Candé, en Mons, Francia, el 4 de mayo de 1937. Tras su larga separación, las primeras horas que pasaron juntos no fueron fáciles, Wallis diría. Empezó por darme a entender que se había apartado de su familia, de su antiguo cargo, hasta de la mayoría de los amigos, por lo que era importante para nosotros dos proyectar nuestra vida de casados, partiendo de la suposición de que estaríamos completamente solos. Edward lamentaba profundamente la forma en que el pueblo británico le había tratado y Wallis sentía que la arrastraba con él al vacío. Un mes más tarde, el 3 de junio de 1937, en una ceremonia sencilla, y con apenas 16 invitados, Wallis y Edward se casaron en el castillo de Candé, uno de los muchos errores que los comprometerían políticamente. Su propietario, Charles Bedoux, acabó siendo un destacado espía nazi y amigo personal de Hitler. Esto causó gran polémica teniendo en cuenta las sospechas que pesaban sobre los cónyuges acerca de sus simpatías nazis la fecha coincidió además con el que habría sido el 72 cumpleaños del rey Jorge V lo que ofendió a la madre de Edward no asistió ningún miembro de la familia real británica después de un matrimonio civil oficiado por el alcalde de Montch un clérigo de la Iglesia de Inglaterra se ofreció para dirigir el servicio en el exterior habían varios periodistas fotografiando a los recién casados. La prensa ignoraba que el mismo día del enlace, Edward había recibido una carta de su hermano, el rey Jorge VI, en la que le informaba que, aunque él podía llevar la dignidad de su Alteza Real, esta había sido denegada a Wallis y a sus descendientes. Humillado, ordenó que tras la ceremonia todos sus amigos y los de Wallis, así como el personal de su servicio, se dirigieran a ella como su alteza real y las damas le hicieran una reverencia. Cecil Witten, fotógrafo oficial de la corte que asistió al enlace, comentaría: Ella lo quiere, aunque me parece que no está enamorada de él. Wallis lanzó el ramo a Mary Kirk y los invitados tiraron a los novios pétalos de rosas blancas. El traje de boda fue copiado en todo el mundo. Y tan solo una semana después del enlace, el mismo diseño se vendía en todos los grandes almacenes de Nueva York, a un precio económico y en una gran variedad de tejidos y colores. A las tres y media de la tarde, los recién casados partieron en su buick, conducido por un chófer, para iniciar su luna de miel en Italia, usando un tren que era propiedad de Mussolini. Durante los dos años siguientes, el duque y la duquesa vivieron principalmente en Francia. Alquilaron el castillo de la Croix en Cap-Dontif, su primer hogar. Posteriormente se instalaron en París, en una residencia que arrendaron en el Bois de Boulogne y que hoy en día se la conoce como Villa Windsor. La empresa de decoración de París rehizo la casa bajo la supervisión de la duquesa. Años después, los Windsor compraron una casa de campo, el Moulin de la Tulegui. En Gif-sur-Yvette, al suroeste de París, donde pasaban la mayoría de los fines de semana y las vacaciones de verano, visitaron varios países europeos, incluida Alemania, donde el matrimonio recibió un auténtico tratamiento de reyes por funcionarios nazis en octubre de 1937. El punto culminante de su viaje fue su encuentro con Hitler, quien les recibió el 22 de octubre en su impresionante refugio de las montañas en Bertesgaden. Su visita fue utilizada como propaganda por el Führer y no le haría ningún bien al duque cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. La fotografía de Wallis y Edward, saludando con gesto complacido al dictador, daría la vuelta al mundo. Solo alegró a Wallis aparecer en la lista de las diez mujeres mejor vestidas del mundo, título que le fue concedido durante cuatro años seguidos. No soy guapa. No valgo gran cosa, y si me miro lo único que puedo hacer es esforzarme por ir vestida mejor que las demás, decía Wallis a sus 37 años, y sin duda lo consiguió, gastándose en su guardarropa no menos de cien mil dólares al año. Completaban su armario doscientos pares de zapatos y cincuenta trajes de noche, sin contar los abrigos de pieles, que eran otra de sus debilidades. Su estilo sencillo y clásico, su figura esbelta y su complexión hacían resaltar aún más las valiosas joyas que lucía. Otra de sus pasiones era la compra de antigüedades. También era muy comentado el refinamiento y el buen gusto que tenía para decorar sus residencias. Ella misma elegía y contrataba al personal doméstico, doncellas, lacayos, mayordomos y chefs de cocina. Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el duque aceptó un puesto de general de división y enlace con la Fuerza Expedicionaria Británica en Francia, pero jamás se le permitió entrar en contacto con las tropas británicas. Wally se alistó en el cuerpo francés de ambulancias, mientras su esposo pasaba el tiempo en viajes de inspección. Aquella lealtad del duque hacia su patria británica descolocó a los líderes nazis, quienes temían que se les escaparía la oportunidad de contar con él. Tras dos años de ausencia, Wallis y Edward, en compañía de sus inseparables perros terrier, cruzaron el Canal de la Mancha y fueron recibidos en el muelle real por Winston Churchill. A la pareja se le prohibió alojarse en el Palacio de Buckingham, ni en ninguna de las residencias reales. Los duques se habían convertido para muchos en personas no gratas, y sus viejos amigos, la mayoría miembros distinguidos de la alta sociedad inglesa, les dieron la espalda. El 10 de mayo de 1940, cuando Hitler entró en París con sus tanques, los duques abandonaron sus puestos y se refugiaron en Biarritz, un gesto egoísta y cobarde que manchó aún más su ya deteriorada imagen. Durante este periodo, los nazis inventaron un plan llamado Operación Willy, la cual consistía en secuestrar al duque de Windsor e inducirlo a trabajar con el dictador alemán Adolf Hitler, para lograr un acuerdo de paz con Gran Bretaña, o devolverlo al trono británico como rey títere. Si no conseguían retener a los duques por las buenas, lo harían por las malas, por lo que se contempló la posibilidad de secuestrarlos y mantenerlos cautivos durante el tiempo necesario para convencerlos. En esos momentos, el matrimonio se encontraba en España, y desde aquí recibieron el aviso por lo que huyeron a Lisboa. Winston Churchill se opuso rotundamente a cualquier paz con la Alemania nazi. Sin darse cuenta del complot de secuestro nazi, pero consciente de las simpatías nazis de antes de la guerra de Edward, en julio de 1940, Churchill se apresuró a ofrecer a Edward la gobernación de las Bahamas, en las Indias Occidentales, donde el duque y la duquesa permanecieron durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Los duques zarparon de Lisboa el 1 de agosto de ese año, escapando por poco de un equipo de nazis enviado para capturarlos. El 7 de agosto de 1940, llegaron a Nassau, la capital. El duque sabía que su cargo no era un puesto de relevancia, más bien un destierro, pero decidió entregarse con entusiasmo a sus labores y deberes oficiales. Wallis, acostumbrada a la suave temperatura de la Riviera francesa, no soportaba el calor sofocante y la humedad de las islas, pero más grave fue descubrir que su nueva residencia, la Casa de Gobierno, era en realidad un edificio desvencijado y carente de confort, tan lleno de termitas y polillas que era imposible habitarlo, pero sin reparar en gastos, ella haría de su residencia un hogar habitable. Aquí por primera vez, se dedicó a las obras de beneficencia, como corresponde a la esposa de un gobernador. Se la vio siempre impecablemente vestida, visitando escuelas, hospitales, inaugurando una clínica prenatal, que se abrió con sus propios fondos, e interesándose por la formación de las mujeres isleñas. Pronto la vida en las Bahamas les resultaría a los duques un lugar tremendamente aburrido. Además, el sofocante calor tropical y la sensación de aislamiento habían minado la salud de Wallis. Tuvo que ser operada de una úlcera de estómago. La duquesa pasó su convalecencia en el Hospital Roosevelt de Nueva York. El 15 de marzo de 1945, unos meses antes de que finalizara su mandato, el duque renunció a su cargo y la pareja regresó a Francia. A partir de este instante, se convirtieron en la imagen del glamour y pusieron de moda los lugares donde residían, ya fuera en la Riviera Francesa o en la Costa Azul. La vida de Wallis estuvo plagada de rumores de que tenía otros amantes, por ejemplo con uno de los amigos de la pareja, el Playboy estadounidense Jimmy Donahue, heredero de la fortuna Walworth, al que no le atraían las mujeres. Edward hizo algunas visitas a Inglaterra, como para asistir a los funerales del rey Jorge VI en 1952 y de su madre, la reina María, en 1953. Wallis no le acompañó. En los años 50, los duques de Windsor entraron a formar parte de la incipiente jet set internacional. Eran inmensamente ricos, vivían lujosamente pero no eran felices. Edward trataba de combatir sus frecuentes depresiones, obsequiándola con fabulosas y originales joyas, por lo que la colección de joyas de cartier de la duquesa llegó a ser increíble, aunque hubo una muy especial para ella, de la época en la que ambos empezaron su romance, y que él le regaló. Era una pulsera a la que le iban añadiendo cruces. Llegó a tener hasta nueve. Cada una tenía interesantes y a veces divertidas inscripciones. Había una que conmemoraba su operación de apendicitis en 1944, otra con la inscripción Dios salve al rey para Wallis, 16 del 7 del 36. Era un recuerdo del día en que un periodista irlandés intentó disparar al rey. Había también una cruz con una dedicatoria por la boda. Se puede ver a Wallis llevándola en varios retratos. Otra joya significativa fue un broche de plumas, diseñado por el propio duque de Windsor, quien se lo regaló a su amada en 1935, el cual, tras la muerte de la duquesa, salió a subasta y fue adquirido por Elizabeth Taylor por 565.000 dólares. Fiestas, partidos de golf, juegos de cartas, baños en el mar, cenas de etiqueta, bailes en clubs nocturnos, Ocupaban invariablemente su agenda. Sin embargo, a medida que envejecían, cada uno se refugió en su propio mundo. El duque dio rienda suelta a sus excentricidades y se volvió cada vez más avaro, mientras Wallis vivía obsesionada con el cuidado del cuerpo y visitaba asiduamente los salones de belleza. A sus casi setenta años, se sometió a dos operaciones de estética en la cara y el cuello de las que tardó en recuperarse. No fue hasta 1967 que el duque y la duquesa fueron invitados por la familia real para asistir a una ceremonia pública oficial, la inauguración de una placa dedicada a la reina María. En 1971, los médicos descubrieron que Edward padecía un tumor maligno e inoperable en la garganta. El 28 de mayo de 1972, a punto de cumplir 78 años, el duque de Windsor fallecía mientras dormía tranquilamente a las 2 y 20 de la madrugada. Wallis se inclinó y le besó la frente. Luego le tomó la cara entre las manos y dijo en voz baja, Mi David, mi David, ¿te ves tan encantador? El hombre que había renunciado a toda su vida por estar con ella, Ahora se había ido. Se acostó en su cama sollozando, hasta que el cansancio se apoderó de ella y cayó en un sueño incómodo. Nadie de la familia real daría las condolencias a Wallis. El miércoles 31 de mayo, el cuerpo de Edward fue devuelto a Inglaterra. Originalmente, se había programado que Wallis acompañara el cuerpo de su esposo a su regreso a Inglaterra. Su decisión de permanecer en París, por tanto, fue una sorpresa. El propio Lord Mountbatten señaló que hubo cierta discusión sobre si la duquesa asistiría al funeral de su esposo. Wallis voló de París a Londres, a bordo de un avión privado de la reina, el viernes 2 de junio. Estaba especialmente preocupada por la recepción que recibiría de su cuñada, la reina madre. Quién sabía que había seguido culpándola por la muerte de su esposo, Jorge VI. Durante cuatro días se alojó en el palacio de Buckingham, donde no había puesto el pie desde 1935. En ese tiempo, el trato hacia ella fue frío y humillante. Aun así ella estaba resuelta. Iban a seguir odiándome sin importar lo que hiciera, pero por lo menos no iba a dejar que vieran a la esposa de David. Sin toda la dignidad que pudiera reunir. El día 5 de junio sería el día del funeral del duque de Windsor. Tal como había prometido la reina Isabel II, los restos de su tío reposaron en la capilla de San Jorge, donde miles de británicos se acercaron para despedir a su rey sin corona. De riguroso luto, con un sencillo vestido de seda negra y la cara tapada con un velo para no mostrar a nadie sus sentimientos, la duquesa pudo mantener la compostura en público porque estaba fuertemente sedada en el último instante decidió ver la ceremonia por televisión ya que temía sufrir una crisis nerviosa wallis pudo llevar una vida de comodidades gracias a la fortuna que le dejó su marido tras la muerte del duque e incluso conservó los impecables trajes chaqueta de edward que colgaban en sus armarios él lo era todo para mí. Le confesó a una amiga íntima tras la pérdida de su amado. Y quizás fuera cierto, y la duquesa de Windsor acabara enamorándose del hombre, que la había adorado servilmente hasta el día de su muerte. Wally Simpson sobrevivió catorce años a su esposo, prácticamente recluida en su residencia de Bois de Boulogne, y alejada de los pocos amigos que le quedaban. Aunque la secretaria privada de los duques de Windsor, denunció en una entrevista que la duquesa estaba aislada y prácticamente secuestrada por una abogada llamada Susan Bloom, de 74 años, que además era su tutora legal. Susan, cuyo esposo había sido el abogado francés del matrimonio, persuadió a Wallis para que se encargara de todos sus asuntos legales. Tras enviudar, todo el que intentó acercarse a ella se encontró con la feroz resistencia de su abogada que ejercía un total dominio sobre la duquesa. Incluso no cumplió la última voluntad del testamento de Edward. Los Windsor deseaban que todo su dinero, posesiones, joyas y antigüedades fueran devueltos a Inglaterra. En 1975, su secretaria planeó llevar a Wallis a vivir a Nueva York, a un apartamento en las torres de Waldorf. En el último instante la duquesa se puso enferma y no pudo viajar. A partir de entonces, la abogada la aisló aún más, aunque tampoco ella pareció demasiado interesada. Tenía miedo de ser atacada por alguien o sufrir un secuestro en su propia residencia. Unos años antes, Wallis había sufrido un par de caídas, rompiéndose la cadera y algunas costillas, que la obligaron a estar un tiempo inactiva poco a poco fue perdiendo sus facultades. Contrató a dos enfermeras que la mantenían sedada la mayor parte del día, mientras su abogada iba vaciando su mansión, vendiendo sus obras de arte más valiosas. Wally Simpson murió senil en su mansión de París, y con la única compañía de sus perros falderos, el 24 de abril de 1986, de insuficiencia cardíaca. Derivada de un reciente ataque de neumonía, le faltaban solo unos meses para cumplir noventa años y apenas pesaba treinta y nueve kilos. Su cuerpo fue lavado y cuidadosamente tendido en su cama, al igual que con su marido, no se realizó ninguna autopsia a la duquesa. Con un sencillo vestido negro, fue colocada suavemente en el ataúd de roble liso, por orden de Isabel II. Sus restos mortales fueron repatriados en avión a Inglaterra. El ataúd fue descargado y llevado por ocho miembros de la Royal Air Force. Seguidamente fue colocada en el coche fúnebre. La reina Isabel II mandó oficiar una sencilla ceremonia privada. A pesar de las disputas, diferencias o malos sentimientos que los miembros de la familia real pudieran haber tenido por la duquesa de Windsor, Muchos de ellos estuvieron presentes en su funeral y entierro, incluso la reina madre, que nunca disimuló su rechazo hacia Wallis. El funeral de la duquesa tuvo lugar a las tres y media de la tarde del 29 de abril en la capilla de San Jorge. El país de nacimiento de Wallis estuvo representado por el embajador de Estados Unidos ante el Tribunal de St. James, Charles Price. Cada invitado recibió un programa sencillo de dos páginas, cuya tapa blanca llevaba la inscripción Funeral de la Duquesa de Windsor y una cruz negra. Encima del sencillo ataúd había una corona de azucenas amarillas y blancas de la reina. El servicio, que había durado solo 28 minutos, fue sin duda único. Ni una sola vez se mencionó el nombre de la fallecida durante su propio funeral. El ataúd fue subido a un coche fúnebre, y con la familia real y los pocos miembros que quedaban de la casa de la duquesa siguiéndola, la llevaron colina abajo, hasta Frogmore, donde la enterrarían al lado de su esposo. Hubieron tributos florales de los amigos de Wallis, así como cientos de ramos y arreglos, grandes y pequeños, de personas que nunca habían conocido a la duquesa, pero que se habían sentido conmovidos por la historia de su vida. Tras la muerte de Wally Simpson, su palacete parisino se encontraba en un estado deplorable de abandono. La larga enfermedad de la duquesa y el control que ejercía sobre ella su abogada impidió cualquier reparación de la mansión durante más de ocho años. Más tarde, el empresario egipcio Mohamed Al-Fayed firmó un contrato de arrendamiento por cincuenta años en la villa, con la condición de renovar la casa, respetando todo lo que había en su interior. Y convertirla en un museo abierto al público. alfayed invirtió más de 40 millones de dólares. Renovó y restauró extensamente lo que llamó la villa Windsor, aunque en 1997 rompió su promesa y empezó a subastar todo lo que contenía la mansión. Un total de más de 40.000 objetos, entre muebles, cuadros, cartas de amor, jarrones, vajillas y hasta el magnífico guardarropa de la duquesa, con la intención de acondicionar la mansión para su hijo Dodi Alfayed y la princesa Diana, que en ese momento vivían un romance. Pero la subasta tuvo que ser aplazada tras la muerte de la princesa Diana y Dodi, en un accidente de tráfico. La pareja había estado visitando la mansión durante media hora, el día antes de su muerte. La subasta se reanudó en febrero de 1998. Y las ganancias se destinaron a la fundación benéfica internacional Dodi Alfayed y causas asociadas con la difunta princesa de Gales se cree que los miembros de la familia real británica podían haber comprado artículos a la venta La evaluación de la vida de la duquesa de Windsor ha sido enturbiada por rumores entre los más sonados fueron que era una espía que realmente no era una mujer sino un hombre, basándose simplemente en su apariencia poco femenina, en el hecho de que nunca hubiera tenido hijos, o en las malas lenguas que afirmaban que al duque le gustaban los hombres, sin tener en cuenta la larga lista de amantes que había tenido antes de conocer a Wallis. También sonaron mucho las prácticas que Wallis aprendió en una casa de citas en China. Indicaban que como se había convertido en una experta en este campo, había sido este motivo, y no otro, por el cual David había creado tanta dependencia de ella. Conjeturas y propaganda políticamente motivada, sin que fuera necesaria la ayuda de su propia manipulación de la verdad. Pero no existe ningún documento que pruebe directamente que Wallis haya sido otra cosa más que una víctima de su propia ambición, que vivió un gran romance, que se convirtió en una gran tragedia. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.